pena más de no importa las circunstancias, en Dios tengo mi confianza. Hoy entiendo la palabra, diga el débil, fuerte soy. Nunca temas ni desmayes, yo peleo a tu favor. Es la palabra que me alienta, me levanta y renueva mi interior. Y aunque difícil sea la prueba, siempre hay un canto en mi interior. Oh, oh. Abba Padre. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en esta hora. Muchísimas gracias. Es un enorme privilegio poderte saludar, poder bendecirte a ti en este día, un sábado más que Dios nos regala. Sabadito 26 de septiembre. Amados, estamos no solamente en el mes de la patria todavía, sino que es impresionante lo que se celebra justamente hoy, el mes de la Biblia. Somos el país, amados, que tenemos el privilegio legalmente organizado como institución, como país, de celebrar este libro que tenemos. Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque a vosotros parece que ahí tenéis la vida eterna. Claro, es la que nos habla de Cristo Jesús, es la que nos da la vida, es la que nos habla de quien nos da la vida. Y justamente hoy, antes de pasar a mi esposa, quiero decirle que hoy hay una grande y enorme celebración a partir de las 3 de la tarde. Caravana, señoras y señores, los pastores de Puerto Cortés unidos en una sola caravana en nuestra gran celebración del Día de la Biblia. Así que todo mundo debería de tener esto como una fiesta. Es decir, vamos a celebrar hoy, vamos a darle fiesta al Señor, vamos a celebrar que es el Día de la Biblia. Mi amorcito, Dios te bendiga grande y poderosamente. Amén, amén. Qué bendición que estamos hoy aquí nuevamente. Un sábado donde la misericordia de Dios ha sido sobre nuestras vidas. Qué privilegio de estar al lado de mi esposo esta mañana. Gracias. Y decirte que soy una mujer dichosa a tu lado. Gracias. Me hace feliz eso, realmente. Te amo. Y gracias a todas las personas que ya están conectadísimas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes, si usted nos está viendo en España. Y bueno, en algunos lugares ya es de noche también. Donde quiera que llegue esta señal, esta transmisión, reciba muchas bendiciones, muchos abrazos de nuestra parte y gracias a toda esa gente linda que se conecta y a través de Facebook, a través de YouTube, a través del canal Vida TV. Así que usted que vive aquí en Puerto Cortés, usted que vive en Cieneguita, usted que vive en Omoa, muchas bendiciones para su vida esta mañana. Es un honor realmente, estamos a través de Canal 70 por Multicable, somos Canal Vida TV, señoras y señores, también estamos a través de ACO TV desde Omoa hasta la frontera con Guatemala, así que donde quiera que usted nos esté sintonizando, viendo la televisión a esta hora del día, le aconsejo algo, en vez de estar viendo noticias, muertos, cosas así, leamos la palabra del Señor. Este será un gran tiempo, amados. Será un tiempo donde vamos a orar por los enfermos, donde vamos a orar por gente que necesita un milagro de parte de Dios, donde vamos a orar por los matrimonios. Hoy lo vamos a hacer diferente porque por eso está mi esposa aquí a mi lado y para mí es un orgullo, un enorme privilegio, porque hoy vamos a orar por los matrimonios. Vamos a estar hablando, dando algunos tips nada más sobre la vida del matrimonio. ¿Qué ha pasado en esta pandemia, señoras y señores? ¿Qué ha sucedido? ¿Han aumentado increíblemente los casos de divorcios? Las cosas allá en los juzgados ha aumentado increíblemente las denuncias por golpes, por maltratos físicos, emocionales.
y todos psicológicos y tanta cosa negativa en medio de esta pandemia. ¿Qué hemos hecho de nuestro matrimonio en medio de esta pandemia? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué has hecho de tu vida espiritual? ¿Cómo la has pasado? ¿Qué estás haciendo? Yo digo que nos están probando, nos están haciendo un examen en medio de todo esto. El cielo nos está examinando, señoras y señores. Y es el tiempo de realmente de analizar qué hemos hecho. ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Subió o bajó? ¿Se mantuvo? ¿Estás frío? ¿Se vino la tibieza a tu vida? Porque hay mucha gente que el problema, iban a la iglesia simplemente a pasar el agua, como decimos popularmente en mi barrio, en Tegucigalpita. Saludos para la gente de Tegucigalpita ahora mismo, la gente que pueda estar conectada ahora mismo con nosotros, la gente de Cuyamel, gente de Omoa, todo este sector de Puerto Cortés y alrededores. Así que, ¿qué hemos hecho de nuestra vida? ¿Qué hemos hecho? Tenemos hablando de eso mientras usted se sigue conectando. Gloria a Dios por toda la gente que está conectadísima. Quiero saludar desde ya a nuestros buenos amigos, el pastor el pastor Maynor Leonel Terreros. Hoy compartiremos primeramente el Señor con ellos. Hoy compartiremos una deliciosa sopa marinera con ellos. Así que será un honor realmente a la pastora Denia. Saludos especiales a ellos hoy. Si Dios así lo permite. Así es. Compartiremos con los pastores Héctor Bueso, la pastora Mayra. Sí. Bueno, será un honor. Va a ser un tiempo maravilloso. Damos gracias a Dios por las personas que ya están conectadísimas. Y mira, me siento contenta de que hermana Isabel Power es una de las primeras que ya está ahí. Gracias, hermana Isabel, por esa fidelidad al canal, al programa. Que Dios la bendiga poderosamente. Ya estaremos orando por su vida, así como usted. Realmente amamos, que aman la obra del Señor. Realmente, muchísimas gracias. Amén. También está con nosotros Rosa Bardales, dice muy buenos días, que sean llenos de bendiciones. Amén. Gracias, hermana Rosa Bardales, para usted también, declaramos un día de victoria. Rosa Bardales está en, ¿sabes de dónde nos mira, hermana Rosa Bardales? De Indianápolis. Indianápolis. De Indianápolis. Saludos hasta Indianápolis, la Unión Americana está conectadísima ya con nosotros, así que mi hermana Rosa Bardales, un abrazo a la distancia. Amén. Y que Dios la bendiga grande y poderosamente, que Dios bendiga su casa, su familia, todo lo que toque en sus manos, declaramos en este día que será prosperado por el poder de la palabra. También tenemos al hermano Oscar Alvarado desde aquí de Puerto Cortés. Amén. Está conectadísimo. Decimos, hermano ya. Oscar Alvarado. Correctamente. Así es. Rosa Bardales dice aleluya. Dios les bendiga, pastores desde Indianápolis. Indianápolis, correctamente, así es. Entonces, este es un día maravilloso. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos en él, no importa la situación que puedas estar pasando. Ahorita que nosotros veníamos en la carretera, antes de llegar a Baracoa, estábamos viendo un tremendo accidente que sucedió ahí. Los carros quedaron totalmente destruidos. Las personas, no sabemos si ya las habían subido a la ambulancia, ahí estaban los bomberos, no sabemos cuántas personas muertas, cuántas personas heridas, solo vimos que había una rastra ahí, que no vimos cómo fue que sucedió. Pero cuando uno ve estas cosas, se da cuenta cómo el favor y la gracia de Dios está con nosotros a diario. Nosotros salimos de nuestras casas, regresamos y podemos ver la fidelidad de Dios en nuestra vida. Hoy posiblemente usted tiene problemas, tiene necesidades, está pasando por alguna situación difícil, pero déjenme decirle que con el hecho que usted está de pie, con el hecho que usted está con vida, hay esperanza. Mientras hay vida y esperanza en Jesús, y no importa la situación que usted pueda estar pasando, hay muchas personas que están atravesando situaciones más difíciles, hay personas que hoy dejaron de vivir y usted y yo estamos respirando esta mañana, y por eso podemos decir gracias, Señor, gracias, Padre, porque tu fidelidad es para siempre. Gracias, Señor, porque hoy
se te ha placido darnos vida, darle vida a nuestros hijos, darle vida a nuestros esposos. Gracias. Ahí donde usted está, olvídese un poquito de sus peticiones, de sus necesidades, de lo que usted pueda estar pasando, y dígale: Señor, muchas gracias, porque tu favor y tu misericordia es grande para conmigo y para con mi familia. Estamos a punto, vamos a ir entrando, vamos a entrar en un clamor de oración. Yo quiero que, si usted necesita algo de parte de Dios, usted nos lo haga llegar a través de un mensajito, a través de Amén. Facebook, o a través de un mensaje, a través, puede ser un WhatsApp, un mensaje normal. Si usted necesita de Dios, estamos aquí justamente de parte de Dios para orar por su vida. Amén. Queremos unirnos con usted. Dice la palabra: donde dos o tres se ponen de acuerdo, allí estoy yo, dice el Señor. Así que algo sucede, pero hay poder cuando hay acuerdo. Amén. Entonces usted está en su casa, pero aquí estamos dos, más usted, hacemos la promesa: donde dos o tres se ponen de acuerdo. Y hoy queremos ponernos de acuerdo con personas que necesitan un milagro de parte de Dios. Amén. Hoy queremos ponernos de acuerdo con gente que realmente anhelan de parte de Dios. Hay gente que están deseando que Dios vuelva a su casa, a reavivar su matrimonio, a reavivar su familia, a reavivar sus hijos, que el fuego de Dios, que la presencia de Dios, que es la única que puede apagar las llamas de Satanás, que puede deshacer toda obra maligna, es la única. La presencia de Dios es la que garantiza en su casa la verdadera felicidad. Amén. Mucha gente están pasando por crisis matrimoniales, crisis económicas, crisis de toda índole, pero lo que pasa es que la crisis llega cuando hay ausencia de Dios en una casa, en una vida, cuando se dejó de leer la Biblia, cuando se dejó de orar, cuando se dejó de ayunar, y obviamente cuando te dejaste de congregarte. Entendemos esa situación en medio de esta crisis de pandemia, el dejarse de congregar, pero no podemos justificar el dejar de leer la Biblia, el dejar de orar, el dejar de, como matrimonios, ponerse de acuerdo para clamar al Señor. Amén. Así que vamos a entrar en un clamor más adelantito, y si usted necesita una oración, por favor, háganoslo saber. Nosotros queremos orar en este día por su vida. Estamos aquí para llevar la palabra del Señor. Estamos aquí para clamar por usted. Estamos aquí para hacer la obra del Señor. Amén. Gracias a toda la gente que se está uniendo a este proyecto. Gracias a toda la gente que dicen: hemos estado recibiendo de parte de Dios. Amén. Gracias, tenemos testimonio de gente que Gloria nos está diciendo: he recibido sanidad a través de un clamor, a través de una oración. Recibí una palabra poderosa, necesitaba esa palabra que dio la hermana Ruth, o que dio usted, hermano Joel. Qué bueno, nos sentimos totalmente agradecidos con el Dios Amén. De la gloria y Amén. Comprometidos a seguir aquí. No importa el viaje, la mañaneada que tengamos que pegar desde San Pedro Sula hasta Puerto Cortés. Pero gracias, porque hay gente que se está uniendo con nosotros. Gracias porque tenemos gente que está diciendo: yo quiero patrocinar. Gracias porque hay gente que está diciendo: yo quiero sembrar una semilla en ese ministerio. Gracias porque hay gente de parte de Dios. Imagínense que hay gente linda que no hemos tenido que decirle nosotros. Ellos están entendiendo que la obra de Dios camina y se mueve también con lo económico. Así que gracias a la gente que han sido tocados, y sé que hay mucha gente que se sigue uniendo y se seguirá uniendo para patrocinar estos programas, para sembrar una semilla. Y qué importante es que cada sábado una vida que reciba bendición de parte del Señor ya es bastante. Una vida que conozca a Cristo, una persona que reciba sanidad, una persona que reciba un milagro, para nosotros es la mejor paga, el ver cómo Dios puede transformar, cómo Dios puede cambiar la vida de una persona. Amén. Eso no tiene precio. Definitivamente, no tiene precio. Y cada testimonio que recibimos de parte de ustedes nos anima para seguir adelante, nos anima para que cada sábado, no importa, como decías tú,
levantarnos temprano, porque ese día nos toca madrugar más, sí, de lo tempranito, de así lo, bueno, siempre madrugamos y, sí, y algo que nosotros estamos haciendo como matrimonio es buscar a Dios de mañana, de madrugada, pero bueno, oramos y nos acostamos otro ratito, ¿verdad? Correcto. Y el sábado ya no. El sábado ya. Mira, quiero saludar a la hermana Reina Mejías. Dice, son de mucha bendición para mi vida, les amamos. Ella está en la Unión Americana. Ah, ¿verdad? Reina. Saludos, Dios, para Reina Mejía. Que Dios me la bendiga grande, amén, y poderosamente, amén, a mi hermana Reina. Gracias por estar conectadísima. Les bendecimos y Dios está con ustedes en, amén, este tiempo, amén, difícil. Así es. Que todavía no ha concluido esto, pero creemos que Dios está obrando, que Dios está movilizando cualquier papeleo, y ustedes van a ver a su mamá enterrada donde correcto, ella quiso, donde fue el así deseo es de ella. Así es. Y Dios tiene el control, así que familia, fuerzas en el Señor, les amamos. Me gusta porque mira, dice la hermana Dinia de Cerrato, Dios les bendiga poderosamente, les amamos. Igualmente mi hermana Dinia de Cerrato, es, amén, una enorme bendición. Gracias, hermana Dinia. Saber que siempre está conectadísima cada sábado, mi hermana Dinia. ¿Sabes quién está conectada también? Vamos a ver, ¿quién está conectada? ¡Contanos! Desde Estados Unidos. Vamos está a ver. Allá, Emilia. ¡La hermana Emilia! Sí, ¡conectadísima! Samael, no sé si ya se levantó, pero... No, le damos permiso a la hermana Emilia que se levante todavía. Le damos un saludo para Sama y para Emily. Para nuestra Emily. Saludos, qué honor, dice, realmente. Amigos. Qué honor. Amados amigos. Qué honor. Gracias. Saludar a esta linda familia que amamos. Les extrañamos aquí, sí, pero definitivamente. Bueno. Definitivamente. Pero que la pasen bien, sí, son sus vacaciones. Así que disfruten, amados. Dios está con ustedes, mi hermana Emilia. Amén, amén. Dios está con ustedes y Él hará prosperar todo lo que toca en sus manos. Él se encargará de enviar ángeles del cielo para que acampen alrededor de ustedes, como dice la palabra, y que los defienda. Así, amén, que un abrazo a la distancia, amada familia. Sí, para del Jonathan reino, también. Para Jonathan, yo correctamente. Yo creo que se quedó aquí, pero así es. Lo bendecimos también. El hermana pequeño Rosa, de la familia. Sí. Saludos. Hermana Rosa Bardales dice, gracias, Padre, por este nuevo día. Amén. Nuestro Padre Celestial ha hecho muchos milagros en mí. Tuve una operación, wow, la cervical, duró 8 horas, todo salió bien porque fue mi Padre Celestial quien operó, todavía estoy en recuperación, wow, gracias, dice, gracias, Padre. Qué bueno es que mi hermana Rosa ha podido ver la mano de Dios en, amén, su vida. Oramos para que esa... Amén. Esa recuperación sea rápido, que Dios se glorifique, que Dios sane lo que tenga que sanar, amén, y que la obra de Dios sea completada, correcto, en la vida de mi hermana Rosa Bardales. Qué lindo es escuchar esos testimonios de fidelidad. Dice también mi hermana Nelly Paz, está conectada mi hermana Nelly Paz, Dios bendiga su vida. Hermana Ruth y Joel. Hola, Alfaro, Nelly. Mi hermana Nelly. Saludos, bendiciones la en este día. La vez pasada me quedó debiendo un atol que estaba haciendo ahí, solo le da caritas a uno y ni un poquito le lleva. Bueno, mi hermana Nelly Paz, es un enorme privilegio saludarle en este día. Mi hermana Isabel Power dice, amados, pido oración por el matrimonio de mi hija mayor, Claudia Marroquín y Gerson. Amén. García, han tenido problemas de infidelidad y esa persona no los deja en paz, sea Dios obrando. Amén. Hoy vamos a estar orando por la vida del matrimonio. Amén, amén. Prepárese porque Dios va a hacer milagros grandes y poderosos. Sencillamente la Biblia me lo dice a mí, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, algo sucede. Así que estamos más adelantito, vamos a entrar a un clamor de guerra. Si usted necesita oración por su vida, necesita un milagro, algo que necesite de parte de Dios, amén, háganoslo solo saber. Crea. Háganoslo saber. A ver, y póngase de acuerdo con nosotros. Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, dice el Señor, allí estoy yo. Así que Dios está a punto de hacer milagros grandes y poderosos en este día. Dice la hermana Rosa Bardales, nuestro Padre Celestial ha hecho muchos milagros
Ok, sí. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ya así le, que ya le dice el de Dinia, dice, Dios les bendiga poderosamente, les amamos. Amén. Sí. Gracias, Dinia. Hermana Dinia, hace rato, amén. Dice mi hermana Nelly Paz, se ríe, dice, la próxima vez que haga, le llevaré. Siempre vive en la misma dirección. Claro, ahí estamos siempre. Claro, ahí estamos misma. Recibiendo atol de elote, tamalitos, tamal, de todo lo que usted nos quiera llevar, ahí estamos en la misma dirección, Nelly. Gracias. Correctamente, así es. Bendecimos a Nelly y a Emma también, que a veces se conecta ahí en la colonia La Unión.